más allá del optimismo que pueda generar o la expectación que pueda generar este tipo de herramientas, hay que tomárselas con cautela, hay que estudiarlas. Y por eso cuando se me acercó el diputado Calisto a presentar este proyecto, yo lo revisé, le modificamos varias cosas para tomarlo con un poco más de cautela, no con el entusiasmo de llegar y pedir que apliquen blockchain, sino que se hagan una serie de estudios de dónde sería pertinente, protegiendo los datos sensibles de la población y en cuáles quizás no es recomendado a pesar de las eficiencias que pueda mostrar, porque podría vulnerar alguno de esos derechos, porque blockchain está basado en, bueno, como se dice, cadenas de bloque, pero que todos simultáneamente tienen acceso y por lo tanto, de manera criptográfica, y por lo tanto algunos datos podrían ser sensibles y no sería bueno que todos los compartiéramos. Entonces, en función de eso, es que nosotros le solicitamos al gobierno que estudie la posibilidad de implementar en algunos servicios específicos, tipo notarías, conservador de bienes raíces u otros, esta tecnología de blockchain de manera de generar confianza sobre archivos que son comunes. Nosotros no nos atrevemos en nuestro proyecto de resolución a tipificar o establecer cuáles son aquellas áreas en las que se podría mejorar la gestión y modernizar la gestión a través de plataformas que se sustenten en blockchain, pero intuimos que hay muchas de ellas que podrían. Te mencionaba algunos ejemplos antes, el tema del conservador de bienes raíces como concepto es un archivero que da confianza sobre la trazabilidad de, en este caso, los bienes que son raíces, los bienes inmuebles. Por lo tanto, esa es un área en la cual es fácil pensar o imaginar que una tecnología basada en blockchain podría soportar. Hay otras que podrían también ser, no sé, las transferencias de subsidios monetarios, pero ahí entramos en el ámbito de los datos personales y la sensibilidad de esos datos personales. Por lo tanto, si bien uno podría imaginarse blockchain en muchas de las aplicaciones o funciones del Estado, por ejemplo, los registros médicos, hay información sensible que hace poco recomendable el uso de blockchain en ese tipo de áreas. Por lo tanto, eso es lo que le estamos pidiendo al Ejecutivo al final, que logre imaginarse una modernización del Estado donde blockchain pueda ser una de las herramientas, pero con un ojo puesto en la sensibilidad de los datos y decir acá sí se justifica que se ocupe esto y acá, por más que sea conveniente en términos de eficiencia, se podrían vulnerar derechos fundamentales y no nos gustaría que pase eso. Blockchain es una plataforma que permite tener mayores niveles de seguridad de encriptación, pero así como se puede vulnerar un sistema, acá también se pueden vulnerar los logs, es decir, cuando se ingresa información, y esa información puede estar también falseada, es decir, es cierto, es más difícil alterar, y es prácticamente imposible alterar aquellos registros que ya entraron al blockchain, pero eso no significa que aquellos registros que se ingresen de manera maleada vayan a quedar perpetuamente o indiferenciados con aquellos datos que son reales. Un dato que pueda ser falso puede ingresar también a esta cadena de datos. Entonces, ahí no es tan fácil como decir los blockchains son incraqueables, porque sí lo son. Entonces, tampoco hay que tomarse la tecnología, y menos aún estas nuevas tecnologías, como si fuesen el remedio a todas nuestras enfermedades. Pero sí, yo creo que puede aportar de manera interesante a varios aspectos de las políticas públicas en materia de seguridad, de eficiencia y también de modernización del Estado.